Más para que se vea el palo. ¿Sabes cómo estaba mi pecho? ¿Así? Mira, hay algún momento. Hay veces que me duele. ¿Aquí, papá? Guillermo, no te molestes la voz. Buenos días, muchísimas gracias por venir. Un día, muy especial para ti. De la vuelta a casa de Gran Portero. Yo probablemente pase por él. Un lugar emblemático también para Cartagena. Crear y buscar en un jugador que estamos convencidos se va a convertir en un símbolo para la afición de Cartagena y un ejemplo también para muchísimos jóvenes, niños y niñas de esta ciudad que van a verse reflejado en él. Gracias por venir, gracias por elegir volver a casa en este momento. Y no tengo más que decir que felicitarle, felicitar a su familia. Creo que todos estamos de enhorabuena de que un jugador de esta proyección haya decidido volver en un momento, yo creo que importante para el futuro del club. Y en nombre del presidente, bienvenido. Esperemos que esté muchos años con nosotros y que sabemos, estamos convencidos que el futuro del club, del fútbol sala en Cartagena, pasa por jugadores como tú y por buscar ese equilibrio entre una plantilla de grandes talentos y jóvenes y más veteranos. Muchas gracias y muchas gracias por hablar. Lo primero, gracias por venir, y lo segundo, si me equivoco, perdonarme porque estoy un poco nervioso. Nada, agradecer al club, al presidente, a Juan, al entrenador, a todo el cuerpo técnico, compañeros, por la confianza depositada en mí. Para mí, desde pequeño siempre he tenido la referencia de tener la suerte de venir a Cartagena. En mi ciudad había un equipo en primera división y la verdad es que siempre ha sido un sueño intentar poder jugar ahí, y hoy empieza esta etapa que esperamos que sea muy duradera y que nos traiga mucha alegría a todos. Y muchas gracias a todos por venir. Sí, la verdad es que sé que hay mucha competencia en la portería, sé que son dos grandes porteros que han estado demostrando durante este año y muchos años atrás su valía, pero yo la verdad es que vengo ahora mismo a poner las cosas difíciles al entrenador, a luchar día a día y a demostrar en cada entrenamiento que estoy yo y que puedo ser una baza importante en este equipo. De los porteros que tiene el Jimmy, los dos son muy buenos. ¿Qué destacaría, digamos? Pues seguramente Raúl Jerez, el saber leer los partidos, su posición en el campo y demarcado el juego de pie. La verdad que los porteros de Brasil vienen apuntando fuerte con el juego de pie y marcado es uno de ellos. Pues seguramente como un portero rápido bajo palos, que capaz también de leer el partido bien y no lo sé, al final eso tarde o temprano tendré que decirlo vosotros más que yo. ¿Ha entrado en el mundo? ¿Nunca se te dio la oportunidad de subir al primer equipo? Sí, he estado, como tú dices, 9 años en la plantilla del Pozo, desde infantiles hasta 2 años que llevo de senior.
he tenido la oportunidad de jugar algún partido con el primer equipo, he jugado una Copa Presidente aquí en Cartagena y he tenido alguna convocatoria que otra. Lo que pasa es que la portería es más difícil al final de jugar porque si el portero no se lesiona, es difícil salir a la pista. No, en principio la idea es competir por el puesto en primera división, con el equipo en la primera plantilla. Yo no vengo con otra idea que no sea otra. Y ahora mismo vengo a aportar al máximo cada entrenamiento, a dar todo de mí y luchar por una posición en el equipo inicial o por lo menos en la convocatoria. Seguramente la decisión de salir del Pozo fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar, porque atrás dejo a muchos compañeros, muchos amigos, muchos entrenadores que me han estado ayudando a lo largo de 19 años, pero seguro lo más importante es que vuelva a mi casa, que vengo con la ilusión de un niño, que al final aquí no le gustaría jugar en el equipo de su casa, de su ciudad, y poder demostrar aquí lo que vengo demostrando en años anteriores. Después de muchos años vuelvo a ver un cartagenero en el equipo. Sí, la verdad que tanto para mí, tanto creo que como para el club, es una base importante en el que un cartagenero forma parte de este proyecto, porque aparte de ser un proyecto importante, creas que no, el que haya un cartagenero puede llamar más a la afición, puede hacer que todos seamos más unidos y que vayamos hacia adelante. Pues he estado hablando un par de veces con él y nada, que al final todo el mundo nos estamos jugando las papas, como decimos aquí, que si no lucho yo, no tampoco puede decidir, o sea, que ahora mismo tengo que dar todo de mí y que tampoco él pasa en que ahora mismo bajo el papel yo soy el tercer portero, que si en algún momento yo estoy mejor que ellos, que si demuestro que puedo llegar a cumplir bajo los tres palos, que no va a tener ninguna duda en ponerme a mí. Si hay que hacerse una foto con el jugador, hay que hacer una foto con ahí.